Hola, queridos Moss, ¿estabais impacientes? Todo llega. Esta segunda parte prometida, donde seguiremos hablando del multiverso, de esos otros posibles universos, acaba de llegar. Es este capítulo. No las puse los dos juntos porque era demasiado denso y demasiado largo. Comprenderéis que lo haya preferido romperlo en dos partes. Bueno, os recuerdo que tras los conceptos que aprendimos y que nos familiarizamos la semana pasada, ahora es el momento de ver qué tipos de multiverso hay, qué clases de universos podría haber dentro de esos tipos de multiverso diferentes y, sobre todo, en qué se han basado varios grupos de investigadores para considerar que uno de esos universos está directamente en colisión con el nuestro. Según las distintas teorías, hay distintos tipos de multiverso, según cuáles sean los puntos de partida, distintas formas de pensar en el multiverso y distintas categorías de multiverso. Un cosmólogo, que es sueco-norteamericano, que se llama Max Tegmark, hizo una clasificación de multiversos, que es la que voy a utilizar porque me parece la más clara, ¿no? Y Tegmark, la clasificación de Tegmark, habla de niveles de multiversos, que los hay de varios niveles. Y esos niveles van del 1 al 4, es decir, multiverso del nivel 1, multiverso del nivel 2, del nivel 3 y del nivel 4. Y es una clasificación jerárquica. Del 1 al 4 cada vez se van pareciendo menos, los del 1 se parecen mucho, los del 2 un poquito menos, los del 3 menos y los del 4 nada, al universo en que vivimos, ¿vale? Os diré, los primeros dos tipos, los primeros dos niveles de universo, el universo 1 y el universo 2, son los que más se parecerían, los multiversos, perdón, 1 y 2, albergan universos que serían los más parecidos a los nuestros. Y los universos que hay dentro de estos multiversos, pues tendrían muchos puntos en común con el nuestro propio. ¿Eso por qué? Serían podríamos llamarlos como universos burbuja. Es una buena definición porque serían, dentro de un universo muchísimo más grande, enorme, burbujas de universos que estarían dentro de un conjunto, ese multiverso, de un origen común y, por lo tanto, todos habrían nacido, digámoslo así, del mismo modo. Las características diferentes que podrían tener son pocas, algunas pequeñas condiciones iniciales, pero serían, en general, universos bastante reconocibles. En los modelos 1 y 2, de niveles 1 y 2 de multiverso, según esta clasificación, serían universos muy reconocibles por nosotros. Esos son también los tipos de universo que le gustaban a Stephen Hawking. Stephen Hawking, que murió hace unos años, como sabéis, pues en 2018, apenas unas semanas antes de morir, mandó lo que es su último trabajo científico para publicar en una revista científica. Y se murió antes de que se publicara, ¿no? Lo hizo junto con otro socio, con otro físico, y cuando ya finalmente el trabajo se publicó, él ya había dejado este mundo. Pues era un trabajo precisamente sobre el multiverso, ¿no? Y él había conseguido una formulación matemática que por primera vez permitía a los físicos trabajar con un conjunto de multiverso sin tener esa molesta carga de que le salen números infinitos por todas partes y entonces no pueden explicar absolutamente nada. Hawking lo consiguió y esta formulación simplificaba muchísimo el estudio de los universos paralelos, de otros universos, y simplificaba el concepto de multiverso de forma que fuera manejable. Si esa teoría ahora continúa y demuestra que todas sus partes son adecuadas y funcionan bien, pues habremos dado un paso de gigante para buscar y probablemente poder encontrar algún día algún universo paralelo fuera del nuestro, en el que nosotros vivimos. Pero volvamos a la clasificación. Os decía que los universos, los multiversos de la clasificación de Tegmark, los de nivel 1 y 2 se parecerían bastante. ¿Por qué? Porque serían, como decía Hawking, burbujas dentro de un universo mucho mayor. Para eso tenemos que entender otra cosa, que el universo es mucho más grande de lo que nosotros podemos ver. Incluso con todo lo que os he contado, incluso aunque veamos lo que pasaba apenas a 380.000 años del Big Bang, es decir, 13.700 millones de años largos,
el universo en realidad es mucho más grande. O sea, lo que vemos es el universo, la parte visible del universo. ¿Y esto cómo puede ser? Pues porque cuando se hacen los cálculos, lo que estamos viendo es el tiempo y la distancia que recorrería la luz, una luz emitida en ese momento, hace 13.700 millones de años, si viajara en línea recta hacia nosotros, tardaría eso, 13.700 millones de años. Pero no tenemos en cuenta, o sea, no se tiene en cuenta en esa forma de verlo, que esa primera luz que nació hace 13.700 millones de años y que nosotros vemos ahora, fue emitida en un universo, no lo olvidemos, que se sigue expandiendo. Es decir, que se sigue haciendo cada vez más grande. Entonces, en realidad, cuando nosotros la vemos, ese punto que estaba a 13.700 millones de años de distancia, o millones de años luz de distancia, ahora está muchísimo más lejos. Es decir, solamente vemos una pequeña parte. ¿Y cuál es el tamaño real o la distancia real si tenemos en cuenta también la expansión del universo? Pues crece muchísimo. El radio del universo, el radio, desde el punto del Big Bang hasta donde estamos nosotros, y lo mismo hacia el otro lado, son unos 45.300 millones de años luz, que multiplicado por 2 nos coloca en un universo con un diámetro de 96.000 millones de años luz. Esa esfera con el observador, que es la Tierra en este caso, en el centro, es lo que llamamos universo observable. Pero claro, más allá de esa esfera está el universo no observable. Y me preguntaréis, ¿y por qué no es observable de repente? Pues muy fácil, porque justamente como en un universo que se expande, y se expande cada vez más rápido, resulta que la velocidad a la que se expande supera a la de la luz. Es decir, ninguna otra cosa que viaje dentro de ese universo podrá llegar hasta nosotros nunca. ¿Por qué? Porque está creciendo más deprisa que la velocidad de la luz. Con lo cual, la luz de las cosas que hay más allá de esa frontera nunca llegarán hasta nosotros. Esto es lo que se llamaría un multiverso de nivel 1. Es decir, un universo muy grande con burbujas, universos burbuja, es decir, zonas observables del universo, todas ellas en expansión y separadas por un espacio que sigue expandiéndose cada vez más deprisa. La distancia que hay entre un universo burbuja y el siguiente, pues podríamos considerarla como infinita, porque, como os digo, se expande el espacio entre estas burbujas a una velocidad mayor que la luz, con lo cual jamás podremos conocer nada que suceda más allá de los límites de nuestro universo burbuja. Esto es así. Este es el multiverso del nivel 1. El del nivel 2 es muy parecido, pero con algunas diferencias. Algunas diferencias porque varían más las condiciones iniciales, variarían más, y al variar más tendrían unas versiones o ligeramente diferentes a las nuestras del espacio y del tiempo. Las leyes de la física tendrían sus propias valores y no coincidirían exactamente con los nuestros. Lo mismo pasaría con los multiversos del tipo 2. También serían bastante parecidos, aunque en este caso las condiciones iniciales variarían un poco y tendríamos, por ejemplo, algunos parámetros distintos tanto en el espacio como en el tiempo, como en los valores de las constantes físicas que nosotros conocemos. Podrían variar. Pero si nos tocara ir o si nos encontráramos de repente en uno de estos universos, veríamos cosas raras, cosas que funcionan distinto, que no nos suenan bien, pero aún así seríamos capaces de reconocerlos. Y ahora vamos a hablar dentro de la clasificación de lo que sería el multiverso de nivel 3, que yo creo que ese es uno de los más bonitos y de los más interesantes, ¿no? Porque se basa en los principios de la mecánica cuántica. De hecho, algunos investigadores lo llaman el multiverso cuántico. Este tipo de multiverso se basa en la teoría del universo, de los universos múltiples de Hugh Everett. Y es una teoría que es IMM, las siglas son IMM por sus siglas en inglés, ¿no? Y como os digo, se basa en las propiedades de la mecánica cuántica. Pero veamos cómo es esto. Como sabéis, la mecánica cuántica afirma que ciertas observaciones no pueden ser predichas de forma absoluta. Lo que tenemos son posibilidades. Es decir,
cuando un físico en su laboratorio busca un electrón, no sabe exactamente dónde está el electrón. Digamos que hay una nube de posibilidades y el electrón puede estar en cualquiera de estos lugares. Pero ¿qué pasa cuando efectivamente ejecutas la observación? La ejecutas en este punto y aparece el electrón. Bueno, en ese momento se ha colapsado una cosa que se llama la función de onda, que es el estado de probabilidad del electrón, que es a partir de ese estado de probabilidad, porque el electrón podría estar en este punto, en este, en este, en este, en este, dentro de su nube probabilista, ¿no? Pero es que si nosotros lo buscamos y medimos en otro punto de esa nube probabilista, también lo encontramos. Y en otro también, y en otro también. ¿Qué está pasando? De alguna manera, la propia observación influye en lo que estamos observando. Porque no tiene sentido sino que lo busquemos donde lo busquemos, el electrón siempre va a aparecer. Por lo tanto, se dice que el electrón está en un estado superpuesto, está como en muchos sitios a la vez y en ninguno. Y solo se concreta y se materializa en el punto donde se hace la observación. Según esta idea, según esta la IMM, cada una de las observaciones posibles equivale a un universo diferente. Los procesos cuánticos provocan que la realidad, el universo, se ramifique en múltiples copias de sí mismo, una para cada posible universo. Es decir, en el ejemplo del experimento, habría un universo por cada medición que hiciéramos en un punto distinto y cada electrón que encontráramos. Si tiramos un dado, que tiene 6 números, y nos aparece un 2, en ese mismo momento esas ramificaciones cuánticas nos darían 6 universos distintos, en cada uno de los cuales habría salido un número distinto del dado. Esto vale para cualquier observación que hagamos, para cualquier decisión que tomemos. Si decidimos comer pizza hoy y cenar un huevo frito, habrá universos, estamos ramificando y se están creando en ese mismo momento, como pasaría en la mecánica cuántica, universos en los que estamos comiendo, cenando, cualquier otra cosa que sería posible imaginar que pudiéramos comer o cenar. Es decir, habría un número infinito de universos. Si lo pensáis bien, este multiverso del nivel 3 tiene una implicación importante en el tiempo, en el concepto mismo del tiempo, porque nosotros estamos pensando en el tiempo como una medida de cambio de las cosas. Si estoy caminando, ahora estoy aquí, luego aquí, dentro de un minuto aquí, dentro de otro minuto aquí. Es una sucesión de cosas. En un universo de este tipo, en un multiverso de este tipo, sin embargo, todas las realidades que son posibles contemporáneamente. Es decir, cada una sería como un fotograma diferente de una película, un fotograma que sería estático, en el que el tiempo no correría, el tiempo solamente sería una ilusión al ir pasando de cada momento al momento siguiente, pero sería una sucesión de momentos estáticos. Interesante cuestión esta de los universos de nivel 3. Al multiverso de nivel 4 le dedicaré poco tiempo porque es el más abstracto de todos. Se basa en la suposición de que cualquier estructura matemática tiene un correspondiente en la vida real. Es decir, cualquier cosa que podamos hacer sin conocerla, una descripción matemática de esa cosa, en algún lugar esa cosa existirá, porque las matemáticas son una manifestación del propio universo. Es decir, si consideramos al universo como matemático, como una descripción matemática, cualquier descripción matemática de cualquier otro tipo de universo que consigamos describir matemáticamente existirá en alguna parte. Eso es un poco el multiverso de nivel 4. Como os digo, en estos universos probablemente no habría ni espacio, ni tiempo, ni observadores, ni vida. Serían universos estáticos, atemporales, universos muy raros, con leyes absolutamente diferentes, irreconocibles para nosotros. Serían lugares en los que no podríamos estar de ninguna de las maneras. Dicho todo lo cual, podemos fijarnos en eso que os decía al principio, de la posibilidad de que nuestro universo estuviera realmente en colisión con algún otro universo. Os diré que todo esto que os puede parecer ciencia ficción, la mayoría de los físicos cree en el multiverso. Es decir, hay varias versiones, varios tipos de multiverso, pero todo parece indicar
que ahí fuera hay otros universos que bien pueden ser del tipo de la clasificación que queramos, pero que puede haber otros universos, evidentemente, ¿no? Y los universos que os he contado del tipo 1, de los multiversos del nivel 1 y del nivel 2, se basan en una idea que es la de la inflación infinita. Me explico. Si recordáis, os dije en algún momento del vídeo que el Big Bang, justo nada más después de nacer, pasó por un brevísimo periodo de inflación, que en apenas una fracción de segundo multiplicó por muchas veces su tamaño, ¿no?, para después detenerse. Bueno, pues parece ser que los cálculos indican que cuando la inflación empieza, no se detiene nunca. Es decir, no todas las partes del universo en aquel momento, aquel universo primitivo que era chiquitito y que sufrió esta inflación, algunas zonas seguirían estando en inflación. Eso, según Stephen Hawking, por ejemplo, rompería, la inflación es tan rápida, es tan potente, que rompería los vínculos que hay entre la mecánica cuántica y la física de Einstein, que, como sabéis, son las dos grandes formas de explicar el universo. Una, las cosas grandes, la de Einstein, y otra, las cosas pequeñas, la cuántica, y que son irreconciliables porque siguen leyes diferentes. Bueno, pues ahí, en esa inflación, todo eso se rompería, ¿no? Y habría como una especie de continuidad en la que ya daría igual que estuviéramos hablando de física cuántica o de física de Einstein, ¿no?, de relatividad. Daría exactamente lo mismo. Bueno, pues en este universo en el que hay partes que se siguen inflacionando, o sea, que se siguen expandiendo muy rápidamente, se crearían este tipo de burbujas, fenómenos locales, pequeños, en los que, como las pasas de un bollo que está en un horno y el horno se está hinchando, pues de repente se forman y se quedan ahí estáticas mientras el bollo sigue creciendo. Bueno, pues cada pasa de este bollo sería una burbuja de este universo que se sigue inflando, la masa del bollo se sigue inflando y separando cada vez más estas burbujas y cada vez más rápido. Bueno, estos multiversos del nivel 1 y del nivel 2 serían, como os digo, los más probables. En ese contexto, algunas de las burbujas podrían estar en origen bastante cerca y podrían influirse gravitatoriamente la una a la otra. Y aquí es donde viene un estudio que se hizo en el año 2013 y que los investigadores, que se llamaban Laura Mersini-Houlton y Richard Holman, pues decían que precisamente estudiando ese fondo de microondas, ese que hacían los satélites, en este caso el Planck, que es el más moderno, pues habían encontrado una región muy fría, una región fría, más fría que el resto, acordaros de esas diferencias de temperatura, y que la explicación para esta región era que se había vuelto así por la atracción gravitatoria, fijaros bien, de un universo paralelo que estaba tirando de esa región de universo y que estaba provocando lo que ellos llamaron un flujo oscuro de cientos, de miles de galaxias dirigiéndose todas hacia un único punto, que era ese otro universo que las atraía, y dejando ese vacío ahí. ¿Por qué decían esto? Pues porque no hay ninguna forma que conozcamos de que esa diferencia de temperatura, ese vacío tan grande, pueda producirse. Ellos encontraron esta solución y la publicaron en una prestigiosa revista científica en el año 2013. Y aquí llegamos a un punto conflictivo. Ese supuesto flujo, que claro, como no sabían de dónde venía ese flujo de galaxias, lo llamaron, como no, flujo oscuro. Materia oscura, energía oscura, bueno, ven un flujo de galaxias que no saben cómo funciona y también le llaman flujo oscuro, ¿no? Bueno, pues este supuesto flujo oscuro de galaxias, ellos decían que imprimía una componente de la velocidad de los grupos de galaxias que ellos habían medido. Estaban formadas pues por el movimiento estaba formado por la propia atracción de las galaxias y por la propia dirección por la propia expansión del universo, pero había una componente de más que no tenía explicación, y eso era la atracción gravitatoria de ese otro universo que estaba provocando eso.
¿Qué pasó? Que muchos otros investigadores se rebelaron contra la propuesta de este flujo oscuro y se pusieron a buscarlo y no lo encontraron. Ninguno fue capaz de demostrar que ese flujo oscuro, medido, según decían esto por este equipo de científicos, nadie más consiguió encontrarlo. Entonces, al poco tiempo de la publicación del artículo científico que decía que habían encontrado, porque eso fue lo que dijeron, la primera prueba del multiverso, pues salió otro firmado ni más ni menos que por 175 científicos que decía que no había flujo oscuro y si no había flujo oscuro, la explicación que ellos estaban dando, pues que no podía ser, que tendría que ser otra cosa. Y ahí se quedó de momento la cuestión. Pero pasaron 3 años y llegamos al año, 4 años, y llegamos al año 2017. Y ese año otro equipo de científicos publicó lo que consideran que era, fijaros, la primera prueba de que nuestro universo está chocando, está en colisión con otro universo, con otro universo. Imaginaros cómo nos quedamos. Eso no es que vaya a tener unas consecuencias, nos imaginamos un choque, pero digamos que es una interacción, y evidentemente es una interacción gravitatoria. Pero que esa interacción retomaban en parte el estudio de 2013 del que os he hablado, y las últimas imágenes todavía más nuevas del Planck, de este fondo de microondas, revelaba una zona más fría, una zona más fría muy grande. Y eso era tan grande que representaba, o sea, lo que debería de haber ahí era un super vacío, un super vacío. Sabéis que la estructura del universo, que es en filamentos y vacíos, bueno, son vacíos muy grandes para nosotros, pero digamos cosmológicamente normales, de un tamaño normal. Este no, este era gigantesco, de miles de millones de años luz, en los que prácticamente no había ninguna galaxia. Y no era posible, con los modelos cosmológicos, no es posible explicar la presencia de este gigantesco y enorme vacío. ¿Qué hicieron estos científicos? Midieron con una precisión muchísimo mayor de lo que se había hecho hasta entonces qué es lo que había dentro de ese vacío. Y se dieron cuenta de que en realidad no había un vacío. Cuando hilabas muy fino, veías que sí que había como burbujitas de vacío rodeadas de murallas de galaxias. Es decir, una estructura de vacíos y de materia muy común como en el resto del universo. Es decir, no existía ese vacío como tal. ¿Eso qué es lo que significa? Pues significa que esa estructura de pequeños vacíos, no de un vacío gigantesco, sino de pequeños vacíos rodeados de murallas, juntos, unos con otros, daban la sensación de que era un vacío muchísimo más grande. ¿De acuerdo? Pero seguían sin poder explicar esa estructura justamente en esa parte, porque en las demás partes del mapa, como podéis ver en la imagen, es todo como mucho más uniforme, excepto en ese trozo, ¿no? Como no hay manera de explicar la existencia de ese tipo de estructura que no se repite en ninguna otra parte que sepamos del universo, pues llegaron a la conclusión de que eso tenía que haber sido creado, como decían en 2013, por algo externo. Y ese algo externo era la interacción gravitatoria, es decir, una colisión con un universo próximo, con un universo paralelo, o con un universo, con otro universo del multiverso en el que nosotros todos vivimos, ¿no? Esa fue la extraordinaria conclusión. A diferencia del otro estudio, este no ha sido contestado ni rebatido. Es decir, al revés, los cosmólogos están bastante de acuerdo con esta interpretación y con esta solución. Con lo cual, ¿qué es lo que nos hace falta para estar absolutamente seguros de que realmente tenemos y poder decir que realmente tenemos una prueba indiscutible de la existencia de otros universos? Pues seguir haciendo mapas del fondo cosmológico de microondas, del fondo cósmico de microondas, cada vez más precisos, cada vez más finos y cada vez más detallados, para poderles hacer preguntas cada vez más precisas y tener respuestas concretas, cada vez más concretas. ¿Estamos cerca? Sí. ¿Los científicos piensan y creen y están convencidos de que vivimos en un multiverso? Sí, la inmensa mayoría de ellos lo creen. ¿Qué tipo de universos son los más comunes?
No lo sabemos porque evidentemente no conocemos ninguno, pero en base a lo que sabemos tenemos esas cuatro categorías de posibles multiversos con diferentes tipos de universo en su interior, cada uno de ellos, y lo más probable o lo más deseable o el modelo que, en el que más creen los investigadores son, en aquella clasificación que os decía, son los de nivel 1 y de nivel 2. Es decir, enormes universos, nosotros formaremos parte de uno, con burbujas, universos burbuja en su interior, todas, digámoslo así, con un origen común del mismo padre y por lo tanto con características físicas similares o parecidas. Pero, imposible que interaccionen unos con otros, o muy difícil a no ser que nazcan prácticamente pegados, como podría ser el caso de este caso que os acabo de contar, de esta investigación del 2017, porque en medio el espacio se sigue expandiendo y como dentro de cada burbuja las burbujas son muy grandes y también crecen, resulta que a partir de ese límite la velocidad de expansión del propio universo sería superior al de la luz, con lo cual nada que esté más allá de ese límite, su luz, ni siquiera la velocidad de la luz, podrá llegar nunca hasta nosotros. Por eso serían burbujas aisladas. Y bueno, espero que os hayáis hecho una idea de por dónde van los tiros con esto del multiverso, con esto de los universos paralelos, ¿no? Y espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis, si es así, darle a las campanitas, a la campanita, darle a las suscripciones. Eso es importante, suscribiros al canal, que he visto que muchos no os habéis suscrito todavía, y es gratis, no cuesta absolutamente nada, y nos vemos en una semana.